en el marco de una rueda de prensa realizada este jueves, en donde dieron detalles del crecimiento continuo, avance y ofertas que ofrece Teleoperadora del Nordeste, Telenor, en su 25 aniversario. Personalidades franco-macorizanas valoraron los aportes que ha realizado la empresa, no solo en San Francisco de Macorís, sino en la región y el país. Celebre su cumpleaños porque eso le da más popularidad al televidente sobre ese medio. O sea, Telenor, desde que nació, ha nacido muy bien manejada con los Vargas, y creo que Telenor seguirá siendo la número uno, no aquí en Macorís, sino en toda la región. Bueno, estos 25 años, un cuarto de siglo ya, si San Francisco se pone a evaluar los beneficios que le ha dado Telenor y la gracia de Dios de tenerlos aquí, son innumerables los beneficios. O sea que yo no me imagino una región nordeste sin Telenor. Mira, para mí, no como miembro de Telenor, sino como ciudadano, estos no son 25 años, es una boda de plata y una boda permanente de Telenor con las comunidades, comenzando con San Francisco de Macorís, con la provincia Duarte, la provincia María Tínez Sánchez, Sánchez Ramírez, Sánchez Samaná, La Terrena y Hermanas Mirabal. Telenor es la única institución que desde que nació ha permanecido identificada con las causas más justas y más nobles de todas las comunidades, sobre todo de San Francisco de Macorís. Así es que felicitamos a los propietarios de Telenor, la familia Vargas, porque este ha sido un paso de avance para nuestra provincia. Que siga Telenor, que siga creciendo, porque nosotros siempre estaremos apoyándole. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.